Bueno, convención radical en La Plata, en la UCR. Allí estuvo la gobernadora Vidal sentando las bases y determinando, en definitiva, la prioridad de candidatos propios en las listas en las elecciones que vienen. Allí viajó un equipo especial de Televisión Pública Noticias. En La Plata, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical no solo ratificó su pertenencia al Frente Cambiemos, que comanda el PRO, pese a las críticas de algunos dirigentes, sino que dispuso profundizar el vínculo en distritos donde la política de alianzas no está firme, como los casos de la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Somos fundadores de la agrupación Cambiemos, junto con la coalición cívica y el PRO, pero lo que aspiramos es que Cambiemos se institucionalice, tenga un sentido más orgánico, que no sea simplemente una coalición electoral o parlamentaria, sino que también sea una verdadera coalición de gobierno. No es una coalición típica, así como se acostumbra a ver en otros países, y la verdad que anduvo mejor de lo que yo pensaba hasta ahora. Es muy fuerte parlamentariamente y también hay radicales que integran el gobierno. A mí no me interesan tanto los cargos, lo que me interesa, creo que el salto de calidad no es ser solo un frente electoral, sino discutir los perfiles del país que queremos. Por supuesto se pueden mejorar las instancias de participación, pero no hay duda que nuestro interbloque de diputados y de senadores, que está liderado por radicales además, y nuestro vínculo permanente con el gobierno, ha logrado llevar la mirada del radicalismo y en muchos casos mejorar algunas decisiones. Por lo tanto estamos en el gobierno además y somos protagonistas. Cuando promediaba el tiempo del debate en la convención radical, llegó la noticia de que Martín Lustó había renunciado a su puesto de embajador argentino en los Estados Unidos para volver a dar batalla en la política de la ciudad de Buenos Aires. Martín es una persona que nosotros valoramos mucho y que tiene una ascendencia muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Y la convención decidió que queremos que se arme Cambiemos en los 24 distritos del país. O sea que también queremos que se arme en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá las fuerzas que componen Cambiemos o que deberían hacerlo en la ciudad, me refiero al PRO, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, puedan establecer los marcos de acuerdo y eventualmente competir, si es necesario, en primarias o por los mecanismos que se resuelva, conformar las listas.